Amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarles a nombre de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para llevarle la información puntual de nuestra máxima casa de estudios. A nombre de Radio y Televisión Nicolaita, ya iniciamos con carácter universitario. Bueno, pues es la Casa de Hidalgo la que cumplió con uno más de los pasos marcados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Educación por parte de la SEP. Esto en el proceso de gestión de recursos económicos extraordinarios para la atención de la crisis económica que padece nuestra Universidad Michoacana. Es el rector Medardo Serna González, quien fue hasta la Ciudad de México a la sede de la SEP, donde se reunió con el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, así como el titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, Salvador Malo Álvarez, para la verificación de la información técnico-financiera sobre las necesidades de la Universidad Michoacana. En cuanto tengamos más información sobre estas gestiones y la visita del rector a la Ciudad de México, le vamos a estar avisando puntualmente e informando. Por otra parte, el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales cumplió 17 años de vida y se coloca como una dependencia nicolaita que cuenta con todos los programas de posgrado dentro del PNSP. Esto a excepción de la maestría en desarrollo regional, que es de nueva creación. Por institutos y dependencias como ustedes, la Universidad Michoacana ocupa el séptimo lugar nacional entre las universidades del país y no es fácil, ya que se mide con calidad y excelencia académica. Así lo recalcó la coordinadora de la investigación científica, Ireri Suazo Ortuño, durante la ceremonia por el 17º aniversario del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. Se mide por el número de investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Ustedes tienen a la mayoría de esos profesores de este instituto pertenecen a ese Sistema Nacional de Investigadores. Se mide por la calidad de los posgrados. Ustedes tienen todos sus posgrados, excepto el nuevo de reciente creación, pero no tenemos ninguna duda, está toda la certeza de que ese posgrado va a entrar inmediatamente al posgrado nacional de calidad, porque se midió con mucha calidad desde su creación. Suazo Ortuño hizo mención que la Casa de Hidalgo se encuentra en una crisis financiera y no académica. La prueba son sus estudiantes y los estándares de calidad con las que se maneja la universidad. Además, reconoció a los académicos y a los administrativos por trabajar a pesar de la situación económica que prevalece. Porque esta es la mejor manera de decirle al gobierno federal y al gobierno del estado que la universidad pública requiere de ser apoyada, que la universidad requiere financiamiento. La mejor manera de hacerlo es haciendo lo que sabemos hacer y lo que es nuestro compromiso con la sociedad, formando estudiantes con alto nivel, con alta calidad y trabajando todos unidos. Al hacer uso de la voz, José Carlos Alejandro Rodríguez Chávez, director del ININE, afirmó que hoy la Universidad Michoacana vive tiempos de retos en donde se hará valer el capital humano. La nueva generación de nicolaitas enfrentará los cambios valorando al mismo tiempo los logros obtenidos desde la fundación del instituto. Al fortalecer con investigación pertinente sus posgrados y poder aportar a la administración pública y sociedad pronósticos y acciones de beneficio en construcción de la paz y el desarrollo. A este acto acudieron David Jicotencat Rueda López con la representación de la titular de la Coordinación General de Estudios de Posgrado, Rosa Eva Norma del Río Torres, los directores de las Facultades de Economía, Rodrigo Gómez Monge, y de Contaduría y Ciencias Administrativas, Virginia Hernández Silva, así como el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Fernando Noriega Ureña. Posterior a esta ceremonia se dio inicio formal del 14º Seminario de Desarrollo Regional y 15º Congreso Internacional de Migración. El rector Nicolaita Medardo Serna González entregó al presidente electo Andrés Manuel López Obrador los resultados del foro Escucha en el marco de la consulta para la pacificación y la reconciliación nacional. Se llevó a cabo en agosto pasado aquí en la Casa de Hidalgo. Los resultados se entregaron en el Archivo General de la Nación y también estarán encaminados para el desarrollo y el diseño de los programas gubernamentales para la seguridad y preservación de los derechos humanos. En otro tema, importantes conclusiones arrojó el Seminario Internacional sobre el Desarrollo Regional organizado por el ININE, el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales.
Ante el complicado contexto económico y de seguridad que vive el país, las regiones deben atender de forma inmediata y permanente acciones a favor de la paz, la salud, la migración y la estabilidad financiera. Esta es una de las conclusiones a las que se llegó durante la 14ª edición del Seminario Internacional sobre Desarrollo Regional que se realizó en el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, ININE, en el marco del 17 aniversario de su fundación. En lo que se refiere a la política económica, es que hay grandes limitaciones para la política nacional, pero que es precisamente en este ámbito de crisis que se tiene que dar lo mejor de nosotros, y lo que no sea alcanzable con los dineros o con los términos técnicos, lo alcancemos con nuestra capacidad humana como ciudadanos mexicanos, con nuestro patriotismo. Y por otro lado, también tenemos claro que es desde las regiones, desde las escalas, de todas las escalas, pero particularmente desde las regiones, donde hay tareas inmediatas que acometer en términos de salud, en términos de ingreso, en términos de migración, de seguridad. José Odón García, profesor investigador del ININE y organizador del seminario, añadió que otro de los temas más relevantes que se discutieron fue el de la agroindustria, misma que tiene un gran potencial en el estado. El sector agropecuario, agroindustrial, es de suma importancia, se ha venido desarrollando de una manera rampante, y creemos que es uno, obviamente, es uno de los pilares que tiene que ir tomando previsiones sociales. Los ganaderos agrícolas viven condiciones complicadas, ha habido mejoras al respecto, hemos participado e intervenido en los dictámenes y en el análisis de la situación de los ganaderos. Finalmente indicó que en términos del desarrollo regional es fundamental que se fortalezcan las capacidades colectivas y el respeto de los derechos humanos. Cabe destacar que más de un centenar de alumnos y profesores nicolaitas participaron en las 60 ponencias y mesas de análisis que se realizaron como parte de este seminario. Tenemos invitaciones al exconvento de Tiripetío y mucho más entrevistas. Vamos a esta pausa, regresamos. La directora de la Unidad Profesional del Balsas, Patricia Abraham, acompañó a Fernando Jaramillo al estudio para platicar sobre la unidad y sobre el 13º Coloquio Internacional Multidisciplinario 2018 que se va a realizar el próximo mes de diciembre. ¡Vamos con ellos! ¿Qué tal? Efectivamente, nos encontramos ya en esto que es la entrevista aquí en su programa Los Nicolaitas. Hoy nos visita en el estudio la maestra Patricia Abraham Peñalosa, quien es la directora de la Unidad Profesional del Balsas de Huetamo, de nuestra máxima casa de estudios. Y ella nos va a hablar acerca precisamente del 13º Coloquio Internacional Multidisciplinario que se va a llevar a cabo en diciembre. Pero además vamos a hablar acerca de precisamente la unidad que ella comanda de la Universidad Michoacana, que es en el río Balsas. Maestra, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para dar a conocer nuestras actividades. Maestra, algo que me parece muy importante es primero hablar un poco acerca de la unidad del Balsas, que le comentara al público de qué se trata esta unidad, que es de la Universidad Michoacana, en qué trabajan o en qué están trabajando actualmente, pero totalmente como unidad, en qué es a lo que se dedica, por ejemplo, esta unidad que corresponde a la Universidad Michoacana, nuestra máxima casa de estudios. Así es, Fer. Mire, la Unidad Profesional del Balsas data ya de 15 años. Iniciamos en el 2003 como el Centro Cultural Nicolaita. En la ciudad de Huetamo se aperturó con mucho éxito. De hecho, estamos todavía en inmuebles, en casonas antiguas de la ciudad de Huetamo.
Y básicamente ahorita estamos nosotros promoviendo actividades científicas y culturales, básicamente. No tenemos programas propios de licenciaturas. Alojamos a la educación a distancia, donde se imparte la carrera de Derecho, de Contaduría y Administración. La unidad del Balsas como tal, lo que nos estamos ahorita dedicando muy fuertemente es a los diplomados de inglés, y tenemos la apertura reciente de la maestría en fiscal. Esa es la labor que realizan entonces. ¿Con cuántos alumnos actualmente cuentan más o menos? Si hay un conteo de qué gente o cuánta gente está recibiendo educación o está participando en todos estos cursos y diplomados que están ofreciendo. Así es, Fer. Mire, en este año tenemos un total de 120 estudiantes, en educación a distancia, le comento, en derecho, en contaduría y en administración. Tenemos una matrícula de 22 jóvenes en la maestría en fiscal y tenemos una matrícula de 75 chicos en los diplomados de inglés. Aparte de todos estos cursos que se llevan a cabo, me gustaría que nos comentara si hay alguna perspectiva de crecimiento en otro sentido en cuanto a infraestructura, en cuanto a la posibilidad de ofrecer o ofertar otro tipo de temáticas, aparte de las que ya hemos hablado. Efectivamente, Fer, el año pasado tuvimos la fortuna de que nuestro presidente municipal nos donara un pequeño predio de 4 hectáreas, lo cual ya estamos a punto de la escrituración para poder realizar nuestras instalaciones propias. El proyecto de construcción también ya existe, entonces estamos nada más en espera de que los recursos puedan gestionarse y se puedan aterrizar en Huetamo. Maestra, en materia de educación, ¿qué es lo que viene a cubrir esta unidad en esta zona del estado de Michoacán? ¿Qué es lo que se cubre con esta implementación de una unidad que corresponde a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? Sí, efectivamente, si nosotros recordamos pues la importancia de la descentralización de la educación que la Universidad Michoacana desea, la unidad profesional del Balsas es de suma importancia porque nos está abarcando diferentes municipios de la región. Abarcamos actualmente 4 municipios diferentes y le damos capacidad de estudio a los jóvenes que no se pueden trasladar hacia la capital michoacana para continuar. Y pues es una ventaja muy grande porque definitivamente en casa no desplazarse y los costos se abaten grandemente con educación allí en casa. Bueno, sin duda alguna es una unidad que viene a cubrir muchas necesidades, como comenta la maestra. Pero ahora nos vamos a enfocar en hablar acerca del 13º Coloquio Internacional Multidisciplinario que se va a llevar a cabo en el mes de diciembre, y sobre eso me gustaría que nos ampliara un poco la información. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Sí, efectivamente, mire, venimos a hacer la invitación a todos nuestros compañeros académicos, investigadores, profesores, estudiantes, a que nos acompañen al 13º Coloquio Internacional Multidisciplinario en la ciudad de Huetamo, que se va a llevar a cabo del 3 al 6 de diciembre, en el cual se exponen diferentes temas de mucho interés. Son coloquios donde la población, los investigadores, los docentes exponen sus nuevos trabajos y se debate entre ellos. Sin duda es un trabajo muy importante, porque los extensos que de ahí emanan se publican. Después de una revisión editorial de los extensos, de alguna modificación, de alguna corrección, se están publicando estas memorias del coloquio. Déjeme comentarle que las memorias del 2017 ya están publicadas en la Coordinación de Investigación Científica. Nosotros nos vamos al rubro de publicaciones y hasta abajo está memorias, y allí está nuestra memoria del coloquio 2017. Los mejores trabajos editados, revisados concienzudamente están ya publicados. Doctora, ¿quiénes pueden participar en este evento y a dónde se pueden dirigir las personas que estén interesadas precisamente en ser parte de él? Efectivamente, Fer, están invitados todos nuestros estudiantes, docentes, investigadores de la universidad y de otras instituciones también que deseen participar en el coloquio. Hay que enviar los extensos, hay que trabajar para las ponencias y posteriormente se les hará llegar la información de los programas, cómo van a quedar, en qué días van a participar y qué es lo que van a realizar en los horarios diferentes que tenemos.
Bueno, pues ahí está la invitación ya hecha al 13º Coloquio Internacional Multidisciplinario 2018 que organiza la Unidad Profesional de Balsas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Esperemos que tengan mucha afluencia y que tengan la oportunidad de participar en este evento que permite dar a conocer los trabajos que se llevan a cabo de investigación. Muchas gracias por acompañarnos, maestra. Gracias, Fer, qué amable. Muchas gracias. A usted. Continuamos con más información aquí en Los Nicolaitas. Ya estamos en la agenda cultural y con toda la cartelera que tiene la Casa de Hidalgo. Comenzamos con motivo del Día de Muertos, la preparatoria Melchor Ocampo invita a participar en los concursos internos de disfraces de Catrinas y Catrines, así como el quinto concurso de calaveras. Este se llevará a cabo el próximo 30 de octubre. Al día siguiente, la Unidad Profesional de Ciudad Hidalgo y el Ayuntamiento llevarán a cabo también un concurso tradicional de Catrinas, este en el Jardín Principal, y se realizará una pasarela para conocer las propuestas. La cita es a las 5 de la tarde. Los días 1, 2 y 3 de noviembre, la Facultad Popular de Bellas Artes realizará una exhibición de ofrendas, esto en el edificio de Guillermo Prieto número 87, allá en el centro histórico de nuestra ciudad. Y en esa agenda, por supuesto que no puede faltar el exconvento de Tiripetío. El día 30 de octubre, en punto de las 5 de la tarde, se presentará el altar tradicional y el concierto de música mexicana con el cuarteto Sensemayá. Y después usted podrá visitar la exposición recientemente inaugurada Catrinas de México. Me despido por esta semana, soy Yuri Servín. Nos vemos en la siguiente emisión de Los Nicolaitas. Y les recuerdo que todas las actividades que ofrece la Casa de Hidalgo son totalmente gratuitas. Hasta la próxima. En punto de las 18 horas, el Centro Cultural se vistió de gala para la celebración de sesión solemne del Consejo Universitario. Aquí se entregaron tres son los nuevos grados del doctorado honoris causa a investigadores que han dedicado su vida a la generación destacada de conocimientos con valores. Ellos son Javier García Diego, María Elena Medina Mora y Casa y Moisés Carreón Garcidueñas. Ellos, en este previo al recibir este doctorado honoris causa, impartieron una conferencia magistral en el Instituto de Investigaciones Metalúrgica titulada Membranas Cristalinas para la Captura de Dióxido de Carbono. Enhorabuena por estos tres nuevos honoris causa por parte de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, por lo mismo siempre se ha caracterizado por ser una institución noble y solidaria con quienes más lo necesitan. Así la Universidad Michoacana en esta ocasión abrió el centro de acopio universitario para que la sociedad civil donara productos de limpieza, ropa, para todos los afectados de las inundaciones a las más de 20 colonias que fueron afectadas en nuestra ciudad. Aquí los detalles. Una vez más, la Casa Hidalgo se solidarizó con las familias que resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas esta semana. Funcionarios, alumnos y docentes nicolaitas, en coordinación con la Dirección de Enlace Ciudadano y el Sistema DIF Municipal, acudieron a las colonias más perjudicadas para ayudar a los damnificados. Asimismo, profesores y estudiantes de facultades de Medicina, Ingeniería Mecánica y Enfermería se sumaron a esta labor mediante distribución de los productos recopilados a la población afectada. La secretaria de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Norma Lorena Gaona Farías, mencionó que durante el fenómeno meteorológico Huila se brindó ayuda con material de limpieza en los lugares asignados por Protección Civil. Cabe destacar que el director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Arturo Chávez Valencia, y alumnos de esta institución ofrecieron su ayuda en el Auditorio Servando Chávez de la colonia Mariano Escobedo, que se habilitó como refugio temporal para dar protección a las familias con viviendas inundadas.
También Radio Nicolaita se unió a la causa y por medio de transmisiones se hizo un llamado a los radioescuchas a donar alimentos, cobijas y productos de limpieza a los damnificados. Esta semana, la Unidad Profesional de Lázaro Cárdenas cumplió ya 8 años de vida. Festejaron con actividades educativas, culturales, artísticas y una conferencia magistral por parte de Jordán Camazo Dominico, titulada Propiedad Intelectual, Herramienta Esencial de la Cuarta Transformación Industrial. Posterior a este acto, hizo una exhibición, La Banda de Guerra, nuestra banda de guerra, la mejor del país. Bueno, en otras cosas, lo invitamos a participar al Seminario de Investigación, Fenomenología y Metodología del Análisis de Uranga. Esto lo organiza la Facultad de Filosofía. El día 29 de octubre del presente año, dará inicio el Seminario de Investigación, Fenomenología y Metodología del Análisis de Uranga, mismo que impartirá el reconocido filósofo Clinton Tolley, de la Universidad de California, San Diego, Estados Unidos. Clinton Tolley es un joven investigador y autor del libro Nuevo Anti-Kant y ha escrito 19 artículos sobre la filosofía de Kant. Además de esto, es profesor asociado en el Departamento de Filosofía y coordinador del mismo. También se encarga de organizar un grupo de investigación fenomenológica. Este investigador ha realizado distintos proyectos, uno de ellos en conjunto con el filósofo mexicano Manuel Vargas, mismos que han sido realizados por medio del Laboratorio de Filosofía Filomex. Por ser uno de los mejores en su campo, Tolley está inmerso en distintos proyectos de humanidades, colaborando con distintas organizaciones mundiales. Para más informes sobre el seminario que ofrecerá en el auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas, dirigirse con Marcela García a través del siguiente correo electrónico, marcelagarcia@umich.mx. Así como a los teléfonos 322-3500, extensión 4186 y 327-8193. En el Consulado de México, en Los Ángeles, se presentó el libro Aportaciones a los estudios migratorios desde diferentes enfoques y disciplinas y los campos del conocimiento. Muestra un compendio de 11 trabajos, de los cuales expertos abordan la migración México-Estados Unidos. En esta presentación participó la doctora María Elena Rivera Heredia, coordinadora del Centro Nicolaita de Estudios Migratorios de la Universidad, y Andrea González Valderrama como copresentadora del noticiero Univisión, quienes abundaron sobre este tema, sobre los migrantes y cómo viven el sueño americano. Así también como las consecuencias y las transformaciones de corto, largo y mediano plazo en constante cambio. Enhorabuena. En otro tema le platico que llegamos a una nueva sección. Esta la titulamos La Universidad en Movimiento. Aquí daremos a conocer los espacios de los Nicolaitas, actividades académicas con las que cuentan nuestras dependencias. Vamos a iniciar con el acervo antiguo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que cuenta con 1270 tomos anteriores al siglo XX. ¿Sabías que el Boletín de la Escuela de Jurisprudencia de Michoacán es el tomo más antiguo que hay en la Biblioteca Felipe de Jesús Tena de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales? Este documento fue escrito por los alumnos de la entonces llamada Escuela de Jurisprudencia, la cual se estableció a inicios del siglo XX. Sin embargo, este solo es uno de los 1270 tomos que se encuentran en el acervo antiguo de la biblioteca de dicha facultad. Posteriormente, este se fue nutriendo de las donaciones de libros de personalidades como Melchor Ocampo, Don Carlos Chagoyán, Vicente García, Luis Valdés, entre otros. La colección aumentó cuando el gobernador Aristeo Mercado ordenó trasladar una parte de los libros de derecho que se ubicaban en la biblioteca pública a dicho recinto, con el fin de apoyar a los estudiantes con su educación. Es importante destacar que algunos de estos textos han sido marcados o tienen anotaciones en manuscritos donde se reconoce a quienes pertenecieron. Hoy la biblioteca cuenta con un vasto catálogo de libros que contribuyen en la formación de los alumnos nicolaitas. Wow.
Antes de despedirnos, queremos darle la bienvenida a la gente que nos ve a través del canal 13 de Huetamo, Michoacán. Ellos tienen una cobertura en San Lucas, en Cirándaro, Guerrero, también al canal 13 HD, alta definición, que transmite en Altamirano, Coyuca de Benítez, Cutzamala, Tlapehuala y Arcela, Guerrero. Muchas gracias a todos ustedes que nos ven en estos días en punto de las 15 horas, 3 de la tarde. Bienvenidos, aquí los vamos a estar esperando. Un saludo también muy especial a una persona que nos ve en Querétaro. Tenemos seguidores de Querétaro. Una de ellas es una mujer muy trabajadora, que es Isabel Herrera Pérez. Isabel, muchas gracias también por vernos hasta Querétaro, a ti y a todo tu equipo. Un abrazo. Yo me despido a nombre de este gran equipo. Soy Areri Sánchez y lo esperamos la próxima semana. Hasta entonces.